Qué tal amigos, bienvenidos a doctor J fútbol fan. Bueno pues ya tenemos lista de convocados para Sevilla y desde luego va a traer cola. Vamos a verlo. Simplemente ya lo estáis viendo ahí. Courtois, Lunin y Altuve, defensas. Militao, Rafa, Barán, Nacho, Marcelo, Odriozola y Mendy. Centrocampistas, Cross, Modric, Casemiro, Odegar, Isco y Arribas. Delanteros, Benzema, Asensio, Lucas Vázquez, Vinicius Jr. y Rodrigo. Como veis. Ausencias destacadas. Por un lado, la de Sergio Ramos, que finalmente yo entiendo que no ha entrado precisamente pues porque no le han visto preparado como para viajar a Sevilla. Yo personalmente que en este tipo de situaciones sinceramente le convocaría aunque solo fuera para estar en el banquillo. No tiene necesidad de salir. Si no quiere, luego me llama también la atención la ausencia de Luca Jovic. Que no puedo entender, puesto que Mariano, como veis, no está porque al parecer ha tenido algún problema y no se ha entrenado. No puedo entender cómo Benzema es el único delantero al que lleva. Es otra ciudadanada de las que uno ya difícilmente puede entender y a las que le puede encontrar explicación. Y bueno, pues como veis, no ha llevado a Hugo Duro, que hubiera sido el segundo delantero. Yo personalmente lo hubiera llevado. Y luego, bueno, pues eh, alguna que otra ausencia. Bueno, alguna que otra presencia, por ejemplo, como. <coughs> La que. Una de las que más ha llamado la atención. Que es la de Odriozola. Vale, estaba buscando por aquí. Odriozola, que vuelve a, a la convocatoria, lo cual es obviamente una nueva una buena noticia. Y se quedan fuera, pues, una vez más, como ya sabéis, Carvajal, Valverde, Hazard que están lesionados. Como digo, Mariano y luego lo de Jovic, que yo personalmente, pues no lo entiendo muy bien. Así que ahora ya que cada uno acarre con las consecuencias. Y, y nada más, amigos. Dad like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribiros a mi canal Dr. J Football Fan.